Hola, en esta clase revisaremos qué es la gestión del alcance para un proyecto. ¿Qué es la gestión del alcance? El Penbook, sexta edición, indica que la gestión del alcance es la área del conocimiento en la cual se incluyen todos los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca principalmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye dentro del proyecto. Analicemos estas frases. En primer lugar, la gestión del alcance parte de garantizar que se incluya solo el trabajo requerido y nada más que el trabajo requerido. Esto quiere decir que no se considera correcto bañar en oro el producto que se va a dar al cliente. Como vemos ha aparecido un término que posiblemente nunca has escuchado, como es la frase bañar en oro. Esta frase es un término que se encuentra en varios libros de gestión de proyectos y hace referencia cuando un entregable producto que se va a desarrollar o se está desarrollando dentro del proyecto se le va agregando características y funciones adicionales mediante más horas de trabajo, lo cual influye en el costo sin que estas funciones adicionales hayan sido solicitadas por el cliente y sin tener claro si estas funciones son deseadas por nuestro cliente. Esto es bañar en oro un producto y es lo que no se debe hacer según el PMBOK. Debido a que estamos haciendo más trabajo del requerido, aumentando el costo, lo cual nos puede llevar que el proyecto pueda fracasar. Es por esta razón que en el alcance vamos a definir exactamente qué es lo que el proyecto va a entregar en función de los requerimientos de nuestro cliente, a fin de garantizar que los involucrados en el proyecto estarán conformes con lo que le entreguemos y nosotros no debamos hacer más trabajo del requerido. Es decir, con la gestión del alcance, al hacerla correctamente, vamos a asegurarnos de conocer qué es lo que los interesados requieren del proyecto, definir, qué requerimientos de nuestros clientes serán incluidos y cuáles no dentro del alcance del proyecto. Todo esto para garantizar que nuestro proyecto cumpla con las expectativas de nuestros clientes e interesados, logrando de esta manera un proyecto exitoso. Ahora revisemos algunos conceptos claves de la gestión del alcance. Dentro de un proyecto, el alcance puede referirse a el alcance del producto son las características y funciones de un producto, servicio o resultado, por ejemplo, producir una televisión de 40 pulgadas que pese 3 kilogramos de color negro y de pantalla curva, mientras que el alcance del proyecto es definir todos los procesos y trabajo realizado para entregar un producto o servicio. Por ejemplo, definir todas las funciones, características y requisitos necesarios para producir la televisión del ejemplo anterior. El alcance del producto suele estar definido en el plan de la gestión de requisitos, mientras que el alcance del proyecto está descrito dentro del plan de la dirección del proyecto. Ahora que ya sabemos qué es el alcance, vamos a ver cómo funciona el alcance dentro del ciclo de vida del proyecto. Dependiendo del enfoque del ciclo de vida del proyecto, los entregables serán definidos al inicio cuando sea un ciclo de vida predictivo o clásico, mientras que en un proyecto de vida ágil, los entregables serán desarrollados mediante múltiples iteraciones donde se define y se aprueba un alcance detallado antes del comienzo de una iteración. Es necesario que el patrocinador y los interesados estén comúnmente involucrados para proporcionar retroalimentación necesaria sobre cada una de las necesidades. Ahora revisaremos los procesos de la gestión del alcance. El PENBUC presenta seis procesos para realizar la gestión del alcance. Es importante recordar que nosotros, como líderes o gestores de proyectos, podemos usar los procesos que consideremos necesarios según el proyecto que estemos dirigiendo no es apremiante utilizar todos los procesos recuerda la guía del PMBOK es una guía que contiene procesos y herramientas para todo tipo de proyecto y eres tú quien decide qué y cómo utilizar cada una de estas herramientas los seis procesos se encuentran dentro de la descripción general de la gestión del alcance del proyecto en el capítulo 5 del PMBOK estos procesos son 5.1 planificar la gestión del alcance 5.2 recopilar requisitos, 5.3 definir alcance, 5.4 crear la EDT, 5.5 validar el alcance y 5.6 controlar el alcance. Cada uno de estos procesos estará presente en diferentes etapas del ciclo de vida del proyecto y es muy importante conocer en qué momento debemos usar cada procedimiento para tener un proyecto que sea exitoso. De esta manera, como sabemos, un proyecto tiene un ciclo de vida en el cual se divide en inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre. Ahora veamos en qué parte del ciclo de vida está cada uno de estos procesos del alcance. Comencemos con el inicio. Como sabemos, el inicio es la etapa en la cual la organización define los objetivos del proyecto, se si identifican a los principales interesados, el sponsor o patrocinador del proyecto designa al director del proyecto y se autoriza formalmente el inicio de nuestro proyecto, con la firma del acta de constitución. Como vemos, en esta etapa el proyecto se aprueba para ser realizado, pero aún no planificamos cuál es el alcance del proyecto. Y por tal motivo en esta etapa no entra ningún proceso de alcance. Continuemos con la siguiente etapa, que es la planificación. Durante esta etapa los interesados definen el alcance del proyecto y refinan los objetivos. El equipo desarrolla el plan de la dirección del proyecto, que será la guía para que el proyecto sea exitoso. Como ven, en esta etapa lo principal es definir el alcance del proyecto y dentro de esto tenemos establecer los requisitos. En esta etapa los procesos de alcance que intervienen son 5.1 planificar la gestión del alcance 5.2 recopilar los requisitos 5.3 definir el alcance y 5.4 crear la EDT como podemos ver cuatro de los seis procesos de la gestión del alcance están dentro de la planificación y esto se debe a que el alcance permite planificar y definir el proyecto dentro de la tercera etapa tenemos la ejecución en esta etapa el director del proyecto coordina todos los recursos para implementar el plan de la dirección de proyecto. Aquí no tenemos ningún proceso del alcance, pero en la siguiente etapa de monitoreo y control, nosotros como director del proyecto y nuestro equipo vamos a supervisar el avance del proyecto y aplicar acciones correctivas. Es decir, revisaremos que el alcance se esté cumpliendo en el proyecto. Y por esta razón tenemos dos procesos del alcance en esta etapa, los cuales son validar el alcance y 5.6 controlar el alcance. Por último, durante el cierre no tenemos ningún proceso de la gestión del alcance. Como podemos ver, la gestión del alcance se aplica durante la planificación del proyecto y el monitoreo y control. Ahora que ya sabemos todo esto, vamos a ver unos tips para nuestro examen. Dentro del examen PMP es muy pero muy importante conocer cuándo se debe utilizar cada proceso y saber la etapa en la que cada procedimiento se debe utilizar. Existe un gran número de preguntas que para ser resueltas correctamente es necesario conocer en qué etapa del proyecto está situada esta pregunta. Esto es todo por esta clase. Ahora ya conoces qué es el alcance y sabes en qué etapa del proyecto utilizar cada proceso. En nuestra siguiente clase comenzaremos a revisar cada uno de estos procedimientos, sus entradas, herramientas y salidas. Te dejo dentro de los recursos un cuadro en el cual verás todos los procedimientos del Penbook y en qué etapa del proyecto se debe utilizar. Saludos y muchas gracias.